Hola a todos, este es un vídeo corto dedicado a las lámparas LED. En un vídeo anterior me preguntabais cuál era el voltaje de salida en corriente continua de una lámpara LED. Tengo una desmontada, tal como vemos, tenemos aquí la placa, tenemos la entrada de alimentación de 220 voltios, el puente rectificador. Por el otro lado, ahora veremos la resistencia que tiene de entrada, que es otro de los motivos que se puede quemar normalmente en estas placas. Aquí la vemos, una resistencia de 10 ohmios. Tenemos el condensador de 8,2 microfaradios, 400 voltios. Y bueno, el otro condensador en paralelo con la entrada, el condensador de salida, el pequeño transformador que lleva, ya que realizan una pequeña conmutación de voltaje, pero bueno, en eso no me voy a meter porque tampoco sería explicaros una cosa que no sé perfectamente. Tiene todo el circuito y tenemos los cableados de salida. Pues vamos a ver ahora qué tensión de salida tienen dichas lámparas, ya que la misma es una tensión en corriente continua, aunque la lámpara no lleve inicialmente los cables rojo y negro, de positivo y negativo, sí que está sacando positivo y negativo. Ya aquí en el plafón LED ya le he cambiado los cables para poder acabar de hacer una serie de comprobaciones. Positivo el rojo, negativo el negro. Y lo dicho, lo que era algo mentido de este vídeo, vamos a ver cuál es el voltaje de salida de la placa. Alimentamos el conjunto y vemos que cortamos, volvemos a alimentar y vemos que la tensión de salida de la placa es de 310 voltios en corriente continua. Por lo tanto, tened en cuenta que aquí lo que tenemos es corriente continua de, dependiendo la lámpara, puede ser 80 voltios en adelante. En este caso es una lámpara de alta luminosidad, por lo tanto 310 voltios. He revisado todos los LED, ya que la misma no enciende. Todo el circuito absolutamente está en serie, no hay ninguna parte que vaya en paralelo. Todos los LED son seriados, por lo tanto hay uno de ellos que está quemado y es el motivo de que la lámpara no funcione. Voy a revisarla y eso ya lo veremos en un siguiente vídeo. Pues nada, que quede claro que la tensión de salida de algún tipo de lámparas LED es en corriente continua una corriente o un voltaje bastante elevado. Un saludo para todos.